Hola, bienvenidos a Your Bikes Valencia. Hoy vamos a ver cómo abrir la base del patinete modelo 1 de nuestra marca Your Bikes. Vamos a comprobar si los componentes internos están en buen estado, si se han mojado, si sufren algún deterioro, etc. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es poner el patinete boca abajo y lo único que tenemos que hacer para abrir la tapa es coger una llave Allen de métrica 2 y desatornillar los tornillos y ya entonces podremos levantar la tapa. Bueno, pues aquí tenemos la tapa ya sin los tornillos, así que levantamos y aquí podemos ver la batería y aquí la controladora, ¿vale? Aquí es donde van conectados todos los cables, es digamos el cerebro del patinete. Para saber que no se ha mojado, viene con unas pegatinas aquí, esta pegatina blanca y la batería. Creo que es esta pegatina blanca también. Y cuando esas pegatinas blancas se ven de color rojo, es porque esa pieza se ha mojado. Si esa pieza se ha mojado, la garantía ya no cubre la reparación de la pieza. ¿Vale? Luego, otra cosa que también suele ocurrir es que la pieza de carga, la base de carga del patinete, se suelta. Y esto, a veces debido a las vibraciones, esa tuerca de ahí se suelta un poco y entonces la base de carga sobresale por aquí y se suelta. Eso es tan sencillo como apretar esa tuerca y todo vuelve a su sitio. Si tuviéramos que sustituir la batería, sería tan sencillo como desconectar el cable que sale de la batería, este rojo y negro, buscarlo a ver en qué punto se conecta con la controladora, desconectarlo y ya está, ya desatornillar los tornillos que viene en la carcasa de la batería y sacar la batería, poner la nueva y volver a conectar el cable en el mismo sitio donde desenchufamos la anterior batería. Sería tan sencillo como eso. Si tuviéramos que sustituir la controladora, ya sería un poco más complicado. Lo recomendable es hacer fotos de las conexiones que lleva, para luego al sacar esta y conectar la nueva, saber dónde va cada cable.